Hora de abastecerse. Tú no tienes que acercarte. No tengo disputas con los Nora. Ni yo las tengo contigo. ¿Qué es esto? Son terrenos de caza y yo soy el guardián. Ofrezco las pruebas elementales para quienes quieran unirse a la logia de cazadores. Ya lo sabes, así que ya puedes irte. Espera, ¿y si quiero intentar una de estas pruebas? Pues tendré que ofrecértelas. No eres muy amigable, ¿verdad? Ah, ¿y los Nora sí? ¿No soléis acabar con los intrusos y forasteros? ¿Tienes miedo de eso? Mira, yo no elegí este puesto. Me dijeron que sería un honor y me enviaron cerca de vuestras tierras sagradas. Así que me limitaré a lo que ya conozco, rebaños y pruebas, y esperar que no me asesinen los Nora, furiosos por los asaltos rojos. Solo por aclararlo, no pienso asesinarte, ¿vale? Vale, pero te vigilaré. ¿Qué son las pruebas? Aquí los cazadores demuestran que saben acabar con las máquinas con distintos tipos de munición. Si no consigues dominar el mío, quizá debas probar alguno de los terrenos de caza más fáciles. ¿Cuántos terrenos de caza hay? 5 en total. Seguro que en los otros te recibirán encantados. ¿Qué es eso de la logia? Lo que su nombre indica. Un lugar donde los cazadores se reúnen, comparten historias y cazan máquinas peligrosas. Parece fácil. ¿Fácil? ¿Qué sabrás tú, chica? Sé que para no querer luchar contra los Nora, tientas mucho a la suerte. Vale. Ganaste los 3 medios soles que necesitas para entrar en la logia en Meridian. Ve a ver en persona lo fácil que es tratar con ellos. 3 para elegir. Adelante. En esta prueba dispara flechas ígneas a los contenedores del lomo de los galopadores. Si les das, verás qué explosión. Bien, cronometraré cuando bajes por una cuerda.
Ganaste un sol abrasador y a la primera. Es admirable. Si congelas algunas máquinas y acabas con ellas, la consideraré superada. Por mí, vale. Elige una cuerda para que te cronometre. Ganaste un sol abrasador y a la primera. Es admirable. En esta prueba tienes que aturdir a recolectores con munición eléctrica y disparar a los componentes que llevan debajo. Venga, vamos. Por mí, vale. Elige una cuerda para que te cronometre. Thank you.
Debo guardar silencio. ¿Ganaste un sol abrasador? Y a la primera. Es admirable. Ahora no me interesan las pruebas. Justo lo que quería. A la saca. Superé la prueba. He hablado con Kren. Me dijo que esto es un terreno de caza para probar a la gente. Pobre Kren. No es el mejor cazador, pero siempre con la cabeza alta. Llevas la marca de buscadora. Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Karja. Represento a la logia de cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas y lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. No deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos. Las matriarcas no lo aprobarían, por decir algo. Somos cazadores. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la logia de cazadores. Pero ellos no nos aceptarían si supieran que somos Nora. Nos poníamos ropa Karja al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos. Ni Karja, ni Nora. Empezamos a añorar el hogar. Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de caza. ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé. Pero no creemos en sus reglas. Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Háblame de las pruebas. La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. ¿Logia de cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Karja en Meridian. Ya has ganado 3 medios soles, así que puedes unirte. Pero te advierto que los Nora no les caen bien. ¿Qué prueba de herramientas elegirás? Te diré cómo funciona.
Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible. Bien. Cronometraré cuando bajes por una cuerda. Me servirás. ¿Pero cómo? La primera vez y ganas un sol abrasador. Eres buena, incluso entre los Nora. Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan donde tú quieras. Que la disfrutes. Te cronometraré cuando bajes por una cuerda. Debo apartarme de su camino. Vuelta atrás. Buen impacto. Thank you.
Vale, se acabó. ¿Pero cómo? La primera vez y ganas un sol abrasador. Eres buena, incluso entre los Nora. Usa tu cable explosivo y tu aturdidora Karja para derribar a los pastadores. Te cronometraré. Las explosiones les asustan. Usa tu onda explosiva para guiarlos a tus trampas. Bien. Cronometraré cuando bajes por una cuerda. ¿Pero cómo? La primera vez y ganas un sol abrasador. Eres buena, incluso entre los Nora. La logia de cazadores concede armas especiales a los mejores, y tú lo eres. Habla con Aidaba en la logia de Meridian. Tengo que irme. Estaré aquí si decides volver.
No te costará ninguna esquirla. Que fracasase en su intento. Halcón Brad y Vincan Padis. Hermano. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y Halcón Solar Talabad. ¿Cómo van esas pruebas? ¿Suficientes marcas para un arma? Creo que tengo bastantes. ¿Ahora qué? Para todos los traes cargados. Todas las marcas de soles de golpe. Para que toda la gente. Serás la envidia de muchos. Cosa no muy difícil. Es un honor otorgarte una onda explosiva, un lanzacuerdas y un arco de guerra de la logia. ¡Felicidades! Eres una maestra cazadora. No me queda más que animarte. Dicen que ahora eres un tordo. ¡Felicidades! Hay muchos cambios. Es inspirador ver a Talana como el consolar. Jamás pensé que... Tengo los mejores... Santiago envió a sus espías para que rescatasen al príncipe. Quisiera hablar de un acuerdo contigo, forastera. ¿Buscas artefactos? Sí, pero no para mi beneficio. El rey Sol Abad me ha hecho emisaria de los Banu. Trabajo en su nombre. Busco reliquias sagradas para devolverlas a su tierra, Banur. Me interesan especialmente las figuras de madera que hay a veces cerca de pinturas rupestres Banu. Si tienes alguna, dispongo de bienes para comerciar. ¿El rey te ha nombrado emisario de los Banu? Sí, he estado en Banur muchas veces y los jefes Werak se fían de mí. Les ayudo a mantener lazos diplomáticos con Abad. Dicen que es un pueblo misterioso, pero para mí sus costumbres tienen sentido. Únicamente tienes que ser el mejor. Da igual si eres noble o no, hombre o mujer. Respetan la habilidad, no una estúpida noción de legado. Veo el atractivo. Ojalá otros Karja también. Todo lo que no entienden lo consideran antinatural o salvaje. Cuéntame sobre esas figuras Banuk. Simples esculturas de madera, creadas por Arnak, un cazador legendario, que fue exiliado de Banur por matar a su jefe. Dejó las figuras cerca de piedras pintadas en lugares que le recordaban a su tierra. Después, la tribu le declaró inocente. Ahora lo consideran un héroe errante y quieren las figuras de vuelta. Hago lo que puedo para ayudarles, incluyendo comerciar, si tienes una. ¿Lista? A comerciar, pues.
Vuelve si encuentra. Pago bien por reliquias, Banu, forastera. Solo tengo las mejores mercancías. Compruébalo tú misma. Mirar no te costará. Thank you.
Toda precaución es poca. Se les escapa ni una. Más tarde. Parece una de esas esculturas Vanuk. Este debe de ser el campamento Vanuk del que me habló Bilgon. ¿Qué les habrá pasado a los demás mercenarios que envió? Las máquinas son dóciles. Es como si ya estuvieran anuladas. Cántale a los glaciares. Estés bien. Te deseo una caza abundante. Bueno. Chamán, ¿también quieres entender a las máquinas de por aquí? Sí, Nora. Y dedico mi tiempo a estudiarlas. Entre tú, yo y los espíritus, agradezco la paz. Y no solo las máquinas. Hay muchos cambios en Vanur. Los cazadores y los chamanes discuten sin parar. ¿Sobre qué? ¿Cómo afrontar un mundo más duro? Los cazadores no quieren que las cosas vuelvan a ser como eran. Y los chamanes cada vez podemos explicar menos cosas. Ahora hay muchos exiliados enviados a vagar. Aquí nadie discute, así que agradezco el misterio. Nieve,
A la intemperie ya no entraré en calor. No des por hecho que la caza será más fácil solo porque la tierra es más cálida. Cazar exige la caza. Supongo que así es como los Banuk suben y bajan de la montaña. En Banur ya se cantan canciones en honor a mis cacerías. Puede que no sea una Banuk, pero lleva bien nuestra armadura. Apuesto a que es una granja. Mañana veremos lo que los chamanes han aprendido de los espíritus de las máquinas. Las tierras Banuk son más inhóspitas que estas. Cazar aquí es relajante. Los chamanes dicen que los rebaños se fueron por aquí. La última cacería fue buena. Golpeamos rápido como la tempestad. Y ahora nadie pasará hambre. Las tierras Banuk son más inhóspitas que estas. Cazar aquí es relajante. La habilidad se desvanece como el hielo. Deberíamos salir ahí fuera y seguir al rebaño si queremos mantener nuestra reputación. Las tierras Banuk son más inhóspitas que estas. Cazar aquí es relajante. Los espíritus de las máquinas dejan que nos acerquemos aquí más. La arboleda es un lugar milagroso. Ver estas máquinas así tan de cerca es... excremento. ¿Disculpa? Excremento de pastador. Un demoledor me trajo aquí. Lo perseguí desde los rivales, donde mató a un gran cazador de hielo. Lo partió en dos. Acepté ese gran reto. Pero al llegar aquí, la furia se fue. ¿Y eso no es bueno? Tikuk dice que es un regalo. Un regalo es una recompensa que no mereces. Las máquinas tienen que desafiarnos. Ahora estoy aquí protegiendo a los chamanes. Cantarán canciones en tu honor. Buena caza. Sin sufrir el rasguño. Es cierto. Buen viaje. Espíritus de las máquinas, igual que los chamanes. No me gusta pasar tanto tiempo sin cazar. Los músculos se me agarrotan. Honor para tu Werak. Saludos, Nora. Me llamo Tikuk. Chamán, jamás había visto nada igual. Aquí la luz azul es fuerte. Mi gente ha viajado lejos desde las cumbres de Banur para experimentarla ellos mismos. ¿La luz azul? La luz espiritual de las máquinas está a nuestro alrededor, sobre todos nosotros. Así es como solía ser antes de que se enfadaran. Me han hablado de la locura, pero no creí que las máquinas pudieran calmarse así. ¿Qué tiene este sitio? No lo sabemos. Cantamos y escuchamos los cantos de las máquinas.
Tikuk, ¿han llegado otros forasteros por aquí recientemente? Algunos Oseram, sí. Estaban convencidos de que las máquinas fallaban. Como si las máquinas fueran dispositivos estropeados. Bueno, así es como los Oseram ven el mundo, ¿no? Comimos juntos. Y cuando vieron que no había nada que pudieran explicar, se fueron con la luz del norte. ¿Las máquinas os cantan? Cantan entre sí. Eres cazadora. Las habrás oído. Sus comuniones e himnos. Sus gritos y llamadas. No estamos hechos para entenderlas, pero los chamanes lo intentamos. ¿Cuál fue la canción que las enfureció y las volvió malas? ¿Qué canción las calma? ¿Resuena en el aire en este lugar y no podemos oírla? ¿Cómo sanar el mundo de las máquinas? ¿Qué hay del grandullón? Una tormenta me trajo a este sitio. Primero pensé que el ruido era el viento golpeando la cara helada de la montaña. Pero no. Era el canto del atronador. Lo encontré agachado, sin moverse, y me refugié bajo él. Cuando la tormenta pasó, dejó de cantar. Quizá el espíritu abandonó su carcasa. O quizá está dormido y permanece allí. Así que no lo hemos saqueado y despiezado. Lo tratamos con el cuidado que merece. ¿Te importa si miro un poco más, Tikuk? Habla, comercia, escucha. Eres bienvenida. Aquí nadie te hará daño. Así que los Banuk no son irresponsables. Este lugar tiene algo especial. No pueden verlo, pero quizá mi foco sí. Que la canción resuene. Que los espíritus de las máquinas te sean favorables. Hola. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cada momento ocioso nos aleja más de nuestro rebaño. Ahí, una señal. Y el origen está en la cima de la montaña. Echaré un vistazo. Supongo que así es como los Banuk suben y bajan de la montaña. Podría lamentar esto. Los rapaces están esperando. Buena señal, supongo. Alguien
he subido aquí hace poco. ¿Esos son voces? ¡Traten algo que no sean las esquirlas! ¡No puedes dejarnos aquí! Día Virgón. Las esquirlas pueden comprar una conciencia. Da igual, chica Nora. Tienes que parar a los otros. Más adelante, llegamos aquí y descubrimos una especie de dispositivo antiguo. Está claro que eso es lo que afecta a las máquinas. Los otros idiotas votaron llevárselo a Risco Inclinado para subastarlo. Pero ya está en el lugar. Como si hubiese caído del cielo. Intentamos impedir que los sacaran. Sin esa cosa aquí arriba, los Vanuk serán masacrados. Yo los detendré. Vosotros largaos de aquí. Parece que ya habéis hecho bastante daño. Vale, es una apreciación justa. Cabezas huecas. Tú eres quien ha aflojado. Creo que está bien. Parece que está bien, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién eres? ¿No eres uno de esos Vanuk? Llego tarde. Dejadme verlo. Espera, espera. Esto es nuestro. Hicimos el trabajo. Si quieres meter baza, ¿cuánto vale esta cosa para ti? No lo veo, nada claro. Ha sido idea tuya. Si empezaste, puedes terminar. Vale. Este trasto será chatarra, pero hasta la chatarra tiene un precio. Así que de nuevo, ¿cuánto vale para ti? Vale más de lo que valéis vosotros. ¿Aún quieres negociar? Déjalo. El este solo me dio uñas negras por el frío. Maldita sea, han armado una buena. Error catastrófico. Y lleva todo este tiempo enviando una señal cada vez más débil. Es de Gaia Prime. Parte de ella ha seguido funcionando. Hasta ahora. Tengo que volver al campamento antes de que las máquinas lo destrocen. Han empezado a atacar. La caza ha vuelto. Las máquinas están furiosas. ¡Apartaos! Cazadores, defended el campamento. ¡Haced lo que sea! Solo era un efecto secundario. Esto
gustar nada. ¿Sabías que este cambio caería sobre nosotros? No, exactamente. Aunque sé que están cambiando muchas cosas en el mundo. Fueron los extranjeros. Esos Oseram pensaron... Los Oseram no piensan. Jamás entenderán el equilibrio entre nosotros, entre hombres y máquinas. La luz azul ya no está. Y nos quedan muchas canciones, pero más de pesar... que de gratitud. ¿Y ahora qué? ¿Vais a volver a vuestra tierra? Cuando enseñamos a los jóvenes a andar sobre el hielo, les decimos que el secreto es dar un paso y luego otro. Quizá algún día entendamos los misterios de las máquinas. Por lo que ahora sé, creo que ese día llegará Tikuk y habrá paz de nuevo. Por... Te diré lo que me gusta. El sonido de un martillo sobre la... Cuando estés en aprietos. Los mejores artículos. No encontrarás mejores. Aventureros capaces. Mejor sin familiares. ¡Forastera! Estás buscando... Espera. Creo que tu cara me suena... ¡Has vuelto! ¿Cuánto va a costarme? Va a ser caro. Eso es lo que me temía. Las máquinas mansas... Es difícil de explicar, pero una especie de señal las calmaba. Tus hombres se volvieron codiciosos y ya no está. Apostar es un trabajo lamentable. Debí hacerme traficante de armas. Algo fijo. Ten, toma. La mitad de lo que les debía a esos incompetentes. ¿La mitad? He completado el trabajo. ¿Y qué dijiste? ¿Comprar ropa más adecuada? ¿Qué quieres? ¿Seda Karjan? Me he pillado los dedos con mi propia bolsa. Lo guardaré para el camino.
arañazos. Me sirve. Arañarse un poco.
¿Crees que habla con la diosa? ¡Eres tú! ¡La ungida! Vale, vale. Tampoco es para tanto. Ese valiente. Parece que sufre. Sí. En realidad, su muerte es solo cuestión de tiempo. He visto a gente morir antes. Pero nunca con tanto dolor. Quiero ser fuerte como tú, pero... Nada consigue calmarlo. Ni me queda flor de sueño para aliviar su dolor. Habrá alijos junto a las sendas de los valientes al este, pero... Debo velar por este hombre. ¿No podrías ir a comprobar los alijos? Un poco de flor de sueño aliviará su dolor. Haré lo que pueda. Muchas gracias. Comprobaré los alijos de flor de sueño si puedo. ¿Lo harás? Gracias. Solo deseo aliviar el sufrimiento de este pobre hombre. Oh. Eres Aloy, la que regresó a la matriz de la madre. Es una bendición estar ante ti. No hace falta que me reverencies tanto. ¿Por quién rezabas? Por mi hermana Nakoa. Fue al norte a buscar a un oficial Karja llamado Said, un capitán de los Asaltos Rojos. Me preocupa. ¿Las matriarcas le dieron permiso a Nakoa para irse? No, se lo negaron. Pero nada podía impedir que fuera por Said. Él asesinó a nuestro padre en los Asaltos Rojos. Nakoa lo presenció. Se escondió en el sótano y se vio obligada a mirar. Eso la cambió. Vivía en el abrazo durante los asaltos. ¿Cómo era la vida aquí? Durante 10 años, los Karja atacaron sin avisar. Los diablos como Said mataban a valientes y se llevaban civiles para sacrificarlos. Todo acabó con la muerte del rey Sol Loco. Las matriarcas dicen que su hijo quiere enmendar sus errores. Pero eso no le bastó a Nakoa. ¿Por qué no has ido con ella? ¿Irme de las tierras sagradas y ser purgado del recuerdo eterno de la madre? No. Le rogué a Nakoa que se quedara y evitara ese destino. Dijo que le daba igual. No sé. ¿De verdad van a maldecirla por vengar a nuestro padre? Suena... cruel. Estaré muy atenta. Que la madre te bendiga. Las matriarcas no dejarán que vuelva a la tierra sagrada, pero necesito saber que está bien. Habrá pasado por Corona de Madre. Mi tía Solai vive allí. Puede que hablaran. Tal vez ella te cuente más. Oh, madre. Escucha mi plegaria. Pronto me hará falta. Ahí debajo.
No es una cueva, sino una ruina. Una armadura de la época de los antiguos. ¿Cómo llego hasta ella? Una interfaz holográfica. Necesitan células de energía. Habrá que buscar células para que funcionen. Muy bien, encaja. Solo necesito una ranura y una más. Ya van dos. Una especie de código. Puede que haya una pista cerca. Creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo. Tal vez haya más información cerca de aquí. Al parecer que cada marcador tiene 4 posiciones. Tal vez si pongo cada marcador en la posición correcta. Ya está. Ahora revisar la puerta. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla. Solo tengo que instalar las células. Con eso servirá.